Costa Rica, Einer Oviedo. Thank you.
Finaliza el combate en el área 2. Ganadora. Inicio. Inicio. Jocelyn Molina de Honduras. La bandera. Próximo combate en el área 2. Juan José Soto de Costa Rica. ¡Ey! 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 ¡La bandera! ¡La bandera! ¡Tráigamela! ¡Tráigamela que le di! ¡La bandera! ¡Jocelyn! Pues participé, en mi categoría habían cuatro personas, me tocó hacer dos combates. En el último combate sí estaba muy emocionada y quería hacer las cosas bien, ya que en Costa Rica no pude obtener el oro, pero ahora sí. Y más que todo, esta medalla va para mi familia, a las personas que me apoyaron, hicieron todo esto posible, y también a la Federación Nacional de Taekwondo de Honduras, al Comité Olímpico Hondureño, porque sin el apoyo de ellos nosotros no estaríamos aquí dando estos resultados que, con poca ayuda que tenemos, damos lo mejor que tenemos. ¿Ahora prepararse o termina un ciclo centroamericano? ¿Qué viene? Ahora viene Centroamericano y el Caribe, que también esperamos obtener alguna medalla. En los juegos pasados de Centroamericano y el Caribe del 2014, celebrados en Veracruz, obtuve medalla de bronce en la categoría de menos de 73 kilogramos también, y esperamos poder entablar un oro.